Bien, entonces se acabó la temporada, todo bien, todo bonito. Yo llegué hasta el nivel 150. Güey, casi el 200, ¿verdad? Dios mío. Así que, como es costumbre, vamos a comenzar con lo que nos preparan para esta nueva temporada. Llegan las tarjetas perforadas, obtén puntos de experiencia la primera vez que completes misiones individuales de cada serie de misiones. Completa tarjetas perforadas diarias y semanales antes de que expiren para obtener puntos de experiencia adicional. Aunque en un principio se ve interesante esto de incluir tarjetas para ganar experiencia, se ve que es un desmadre porque ahora englobaron varias actividades o varias misiones que deben de realizarse para poder obtener experiencia, no como pues la manera en la que nos daban experiencia previamente, que sería nada más realizar una sola misión. Entonces, como que ah, cabrón, ahora sí nos las está poniendo complicadas este juego. Es decir, para poder ganar los primeros 17.000 puntos de experiencia, debo de completar 5 misiones. Ay. Para poder ganar 65.000 puntos de experiencia, debo de completar una tarjeta perforada diaria. Como lo había comentado, el primer requisito para poder ganar 17.000 puntos de experiencia sería completar 5 misiones en un solo día. A ver, a ver, a ver, no me están saliendo las cuentas. Entonces, cada tarjeta diaria que me dura, pues, 12, 24 horas, creo, no sé. 24 horas. Estoy todo bien de la chingada, pero bueno. Entonces tengo, según esta tarjeta diaria, 3... Ah, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misiones diarias para poder ganar 65.000 puntos de experiencia. Aunque cada paquete de misiones me da 17.000 puntos de experiencia. No soy matemático. No, mejor no le hago a las matemáticas. Pero eso significa que aproximadamente estaría ganando unos 357 mil puntos de experiencia. Give it or take it. Un poquito más, poquito menos. Más 65 mil por 3. Bueno, 65 mil puntos de experiencia por 3, multiplicando por 3. Entonces, la cosa es que estás recibiendo bastante experiencia en lo que sería una semana, pero todo parece indicar que eso significa que desafortunadamente va a ser un poquito más complicado el tratar de subir de nivel. Aunque claro, me agrada que tenemos varias tarjetas de experiencia y tenemos varias formas o maneras de ganar puntos de experiencia. No le veo ningún problema, no parece que sea complicado, pero pues sí, sí se ve que va a ser una bronquita el tratar de conseguir. Bueno, el tratar de estar así siempre y siempre y siempre dentro de Fortnite, ¿no? Lo cual pues es obvio porque pues necesitan que la gente juegue. Y lo que en realidad importa es, ¿vale la pena lo que podemos encontrar en el pase de batalla de la temporada 8, capítulo 2 de Fortnite? Como para, pues, invitarme a querer completar mis tarjetas perforadas y ganar toda esa experiencia que los señores de Fortnite me están regalando cada vez que juego. No sé ustedes qué opinen. A mí sí me llamó un poquito la atención, más que nada por los personajes que están dentro del pase. Algunas cosillas me interesaron, algunas cosas no tanto. Siento que podría ser un poquito mejor. No he tenido mi primer gameplay todavía, o sea, como se debería. Pero pues hasta el momento, pues yo creo que sí se le podría. Podríamos uno pensar que, pues como que sí vale la pena, que es lo que están presentando para esta temporada. No sé ustedes qué piensen, pero hasta el momento, por lo que veo con respecto al pase de batalla, sí me está gustando lo que estoy viendo.
No me gusta mucho esto de las estrellas. Me sigue molestando un poquito. Pero por lo menos ya sabemos cómo va esta mecánica. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo para poder ganar estas estrellas? Espero que esté equivocado y sea sencillo conseguir pues la experiencia necesaria para poder ir aumentando de nivel. Al parecer todo va a ser lo mismo que la temporada pasada. Pero pues bueno, ojalá no se vuelva algo pesado y pues nos invite a seguir jugando el juego, ¿no? Me molesta un poco Fabio Quindulce, está un poquito raro, ¿no creen? ¿O a ustedes qué les pareció? Necesito saber sus opiniones. ¿Les gustó lo que ven en el pase de batalla? ¿Sí? ¿No? ¿Van a comprarlo? ¿Ya lo compraron? ¿Qué onda? ¿Qué dice? Que por cierto, me gustó bastante eso del personaje de colores, cambiar de colores y todo eso. Está padre, está interesante, me llamó la atención. Entonces, pues por eso tal vez sí me arriesgaría a meterme a jugar como loco el Fortnite para conseguir todas las pinturas y todos los estilos del personaje. Pero pues también tengo Destiny y también tengo que cumplir mi deber con la galaxia. Pero al menos sí. La neta sí me llamó la atención esto. No sé. Tal vez sí me compraría el pase de batalla.